comienza Red Más Historias. Gracias por continuar con nosotros. A pocas cuadras de donde funciona el mercado de las pulgas, el desempleo y el rebusque se adueñaron del tradicional Septimazo, otro de los íconos de la Bogotá antigua. Por ahora el caos parece reinar y con muy pocas opciones a la vista. Mario Villalobos nos presenta Despelote Cachaco. Poco queda de ese Septimazo que hizo célebre a Bogotá. Los cachacos, divinamente, esos de antaño, están aterrados, Ala. Hoy lo veo pues muy agradable por lo peatonal, pero hay un descontrol en toda la venta que hay. Lo que pasa frente a sus ojos es la muestra contundente de que por mucha buena voluntad que haya, el desorden es el común denominador. A escasos metros de donde tradicionalmente ha funcionado el legendario mercado de las pulgas, decenas de vendedores ambulantes llegaron a copar la recién inaugurada última fase del Septimazo entre las calles 19 y 26. Viene la mayoría de ellos de Kennedy, donde trabajaban reciclando y vendiendo ropa usada y cachivaces casi inservibles y que ahora esparcen por las aceras. No es lo mismo que los recicladores o ropavejeros que estaban anteriormente vendiendo lo que recuperaban detrás de Corabastos lo estén haciendo hoy en la Séptima, que ya de por sí tiene una carga bastante alta. Se trata de uno de los retos más grandes que tiene la alcaldesa Claudia López, quien ha manifestado su interés por respetar el derecho al trabajo, pero que también enfrenta el dilema de garantizar el correcto uso del espacio público en un sector tradicional de la capital colombiana. Los vendedores ambulantes que están pendientes de sus decisiones, por ahora, hacen caso de la recomendación de no bloquear la entrada a los locales formales, de no poner en peligro a peatones y usuarios de la ciclorruta y de trabajar lo más ordenadamente posible. No más que tuviéramos de donde está del desagüe a desagüe, no ocupar esos dos espacios. Para que la gente estuviera circulando allá, no hubiera haber un accidentado ni tuviéramos que accidentar a algún ciclista. Pero tienen temor por lo que pasa día a día por culpa del caos mercantil que se vive en apenas 20 cuadras. Es que la policía nos molesta demasiado. Todos los días nos quitan la mercancía y todo. Por esa razón, sí, es muy maluco trabajar por acá. Por eso, ante la posibilidad abierta de que se decrete un pico y placa para que trabajen por turnos, con la idea de poner orden en la Séptima, los vendedores no esconden su preocupación. Lo importante es que nos den el pico y placa, porque todos los días tenemos derecho de comer y todo, ¿sí? Porque quieren implementar el pico y placa. Y lo importante, pues, ¿qué vamos a hacer de aquí que sea pico y placa? Es un desorden muy tenaz, no puede pasar ni las ciclas, no puede pasar la gente. Entonces, lo bueno de la pico y placa está bien, pero a los otros a veces los afecta mucho. Sí, está bien que nos organicen y que nos dejen trabajar en ciertos sitios organizados, pero que nos dejen trabajar todos los días porque uno necesita todos los días el mínimo vital. Otra cosa piensan los artesanos que desde hace muchos años trabajan de forma más ordenada, que confían en el buen manejo que la alcaldesa le dará al tema, pero que exigen que les den un trato preferencial. Simplemente nosotros necesitamos un corredor cultural como artesanos, que exigimos tenemos el derecho por ser patrimonio cultural, nosotros los que fabricamos a mano. Lo único cierto es que mientras se le da una solución concertada al tema, los andenes están cada vez más llenos de vendedores que encuentran en el sitio la única forma de huir del desempleo galopante. Y la campana que alerta que el Septimazo no volverá a ser el de siempre, suena con más insistencia que nunca.